Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Si puede ponerse sobre sus pies, dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ha llegado el momento de darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Salmo 104: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Bendito Dios, venimos delante de tu divina presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de todas las cosas, Padre, que tú eres el que nos mantiene de pie, Señor, cada día que nos levantamos, que tú eres quien nos da la vida, que nos da el oxígeno que respiramos cada minuto, Señor. Reconocemos tu grandeza y hoy en este día estamos ante tu presencia reconociendo, Padre, que tú eres el único salvador y el único dador de la vida, Padre. Todo se lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesús y le damos la gloria y la honra para siempre. Amén. Dele aplausos al Señor, hermano. Dele aplausos. Alábele, alábele. Prepare su corazón, prepare sus labios, prepare su alabanza para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. De tal manera me amó.
tu preciosa unción. Todos juntos digan: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, thank you.
que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la vida de un niño cuando voy pasando, y al oír el ramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua con la cual tus oneras aprecia, aprisiona tu boca, y la sombra de amargo de muerte le da descanso, pues entonces tu mente pregunta si hay un creador. Nosotros sabemos que tú vives, Señor, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Lo miramos en cualquier lugar. Miramos que tú existes, Señor, en cualquier lugar. Lo notamos y lo creemos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dele un aplauso, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ha llegado el momento especial, hermanos, de la ofrenda. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Le voy a invitar que traiga una ofrenda al alfolí, como dice la palabra del Señor, y dice que lo haga alegre. Amén. Porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. A los que están en pantalla, ahí les va a aparecer un link para que puedan ser partícipes de las bendiciones. Grande y fuerte.
Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si ya fueron todos los que pasaron, le voy a pedir que oremos por los diezmos y las ofrendas que fueron traídos, hermanos. También estamos pidiendo por las siguientes peticiones: por nuestra hermana Shelis Andrade, por su recuperación, ya salió del hospital. Amén, hermanos, les agradece sus oraciones. Y también por nuestra hermana Ada y nuestra hermana Antonia Sepúlveda, por sanidad. Nuestros hermanos Daniel y Henry Gómez, por sanidad. También por la familia Villanueva, por fortaleza. Amén, hermanos. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas y las peticiones. Bendito Dios, venimos delante de tu divina presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, por medio de estas ofrendas, Señor, de cantos y económicamente, Señor. Traemos, Padre, de lo que tú nos has dado, de lo que tu mano nos ha dado, de eso también te traemos, Padre. Bendice, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Bendice las manos que los van a ministrar y multiplícalos, Señor, para que sean de bendición para tu obra, Padre. También te pedimos por las siguientes peticiones, Señor, que fueron puestas. Que sea usted, Señor, con el enfermo, Señor. Que quite todo virus, Señor, toda tos, toda fiebre, Señor. Todo lo que pueda haber en cada cuerpo, Señor. Que le dé la sanidad, Señor, a cada cuerpo y a cada persona, Señor. Y que traiga fortaleza para la familia Villanueva, Padre. Todo se lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y a usted sea la gloria y la gloria y la honra para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Carmona. Dios les bendiga mucho. Hermanos, paz de Cristo. Hagamos una oración. Padre, ahora pedimos que tu palabra corra libremente, Señor, que encuentre un lugar en nuestro corazón. Que sea una bendición para cada uno de nosotros el recibir tu palabra. Nutriente, tu palabra, nutriente. Tu palabra, que hemos nacido por tu palabra. Y todos nosotros amamos tu palabra. Estamos en esta jornada divina cada día. Y sabemos y aceptamos que en ocasiones no tomamos en cuenta tu palabra, pero queremos abrirte nuestro corazón y pedirte que tenga misericordia de nosotros. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidades. Ministranos por la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. You may be seated, please. Muy amables, pueden sentarse. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. Un día un poquito, es un reto, un día de reto hoy con el clima y etcétera, etcétera. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Dios quiere dar victoria a nuestras vidas, a nuestras familias. Dios tiene buenos planes para nosotros. Y nosotros estamos apasionados con el Señor y aceptamos sus planes para con nosotros. Señor, los aceptamos. Queremos servirte con todo nuestro corazón y queremos serte fiel. Cuando más me parezco a Jesús, el año 23, ahí viene en camino. Yo no sé cómo usted se siente de este año, de su labor en la obra del Señor. Pero estoy seguro que usted quiere que Dios le use más. Estoy seguro de eso. Es a veces un poco de contraste con el mundo secular y la iglesia.
Y bueno, y pues sí, porque el mundo secular es el mundo y la iglesia es el reino en la tierra. Pero a veces miro familia muy grande sirviéndole al Señor y viven en la misma ciudad y cada uno va a diferentes iglesias. Aún los hijos a veces pues tendrán sus razones, pero me impacta que esos hombres que tienen discotecas y tantas cosas, los hijos están ahí ayudándole. Que tienen esto y que tienen, sea honroso o deshonroso, ahí están los hijos ayudándoles. Sabemos que este camino es totalmente diferente. Pero Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que le aman. Había un argumento, me parece que el capítulo 5, no estoy seguro, de primera de Corintios o segunda, en verdad no recuerdo. En mi Biblia viejita, ahí si puedo ir, ahí lo voy a encontrar. Pero había un argumento de, ustedes saben que había un argumento de quién sabía más y quién sabía menos. Se estaban levantando unos hermanos que estaban entendiendo la palabra y se estaban levantando el cuello. Y Pablo rápidamente le dice, miren, el que sabe debe hacerse como que no sabe. Y dice, ahora, si alguno ama a Dios, a ese Dios lo conoce. Para que no hayan ahí problemas con la cabeza. Vamos a edificarnos y vamos a ir al capítulo 2 de 2 de Corintios. De Filipenses, capítulo 2, verso 5 hasta el 7. De verdad, con todo mi corazón los felicito, hermanos, por ustedes estar aquí. Es una bendición. Usted tiene que estar decidido a que Dios tiene algo para usted y usted lo va a recibir. Amén. Dígale, Señor, yo estoy listo, estoy lista para recibir esa bendición. Voy a leer la versión internacional. Dice así de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, oiga lo que dice, que Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Paz de Cristo. Sí, ese es el Cristo que nosotros servimos. En ocasiones, miren, como venimos del mundo y estamos acostumbrados a defendernos y a recibir reconocimientos de lo que hacíamos, y etcétera, etcétera, se hace a veces difícil hacer la transición de la naturaleza del reino a la naturaleza del mundo. Entonces, hay personas que lo toman de esta forma, no quieren ellos entregarse al Señor y vivir la vida que Cristo nos llama a vivir dentro de los hermanos, porque piensan que en su autoestima va a declinar. Voy a decir esto, o sea, el factor de que siempre usted no va a tener la última palabra. Si alguien está erróneo, usted le está tratando de ayudar sabiamente, pero no discute, sino ora por la persona. Que si le dan una bofetada, usted pone la otra mejilla. Entonces hay personas que confunden una cosa con la otra. Dicen, yo no soy tonto. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que ellos creen que al vivir como Cristo le ha llamado a vivir, van a bajar su autoestima. Pero no es así. No es así. Usted puede vivir a la manera de Cristo y caminar con Él en poder y con una actitud positiva. Amén. Confiando en el Señor. Entonces, a veces hay personas que no hacen la transición.
Y algunos dicen que dicen por ahí que un proverbio que somos algo, pero no algo. No recuerdo bien. Somos mansos, pero no mensos, dice que es un proverbio. Yo no sé en cuál Biblia está. En la mía no lo he encontrado. Entonces, hermanos, esto es vida. Yo se lo digo, esto es vida. Esto es vida porque, mire, si usted mete su mano donde Dios está operando, Dios no puede operar bien. Deje que Él haga su trabajo. Deje que Él tome sus responsabilidades y nosotros la nuestra. Entonces, ahí viene el año 2023 y Dios está buscando obreros que quieran trabajar en su viña. Yo digo esto, que si yo fuera usted, yo no me despegara de este pastor. Yo quisiera trabajar con él. Quiero trabajar con usted, pastor. Yo veo que usted tiene una pasión por la obra, en lo que usted necesite. Yo quiero trabajar a su lado. Se lo digo no yo echándome aire, sino porque yo conozco las intenciones de mi corazón. Y alguno de ustedes puede ser que Dios le muestre en verdad mi corazón. Entonces, al Dios mostrarle en verdad mi corazón, ustedes deben de conocer a este siervo. Y ¿sabe qué, pastor? Usted diga en qué le vamos a ayudar. Queremos trabajar a su lado. Yo le dije, di un testimonio corto en el campamento. Y le dije a los hermanos que cuando llegué a Nueva York derrotado en el 87, con mi hombro morado de los desgarres de mis tendones y ligamentos, y una carrera de un hombre derrotado. Entonces, fíjese bien, uno tiene que aprender a hacer la transición del mundo de los deportes y la vanidad a la vida regular. Le voy a decir por qué. Porque se le pueden reducir las oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene miedo al hombre popular. Tiene miedo porque, pero mi amigo Ramoncito me dijo, nosotros éramos compadres, no recuerdo de qué, pero somos compadres, paz de Cristo. A sus compadres allá no lo insulte, no le diga que ya hay esto y que preséntele el evangelio. No se haga más espiritual de la cuenta. Hay unos hermanos que andan, que ni pisan el suelo, andan en alas. Si su compadre en el rancho dice, compadre, oh, compadre, dígame algo. Y demuéstrele con su vivir. Paz de Cristo. No lo insulte porque le diga compadre. De por sí en muchos de nuestros países, en los campos, así se habla de vale, compadre, etcétera, etcétera, sin serlo. Me dijo, compadre, mire, me salió un trabajo, pero yo sé que usted es un beisbolista profesional, pero yo siento decirle que me salió un nuevo apartamento en la Quinta Avenida para ir a limpiarlo. Le dije, compadre, voy con usted. Le dije, ok, lo espero en tal estación del tren a tal hora. Entonces comenzó a nevar y me llamó, compadre, aquí cuando neva, también se trabaja, paz de Cristo. O sea, porque Santo Domingo que no llegué porque estaba lloviendo. Entonces nosotros nos conocemos. Llego ahí y me dice el compadre, ¿qué usted quiere hacer? La sala aquí, acá. Son apartamentos en downtown. Usted se imagina quiénes son los que viven ahí. Y dije, yo voy a limpiar los baños. Y agarré mis baños, lo limpié. Y después llegó el jefe en la tarde y estaba examinando todo. Y entró a un baño y dijo, hey, Ramón, ¿quién limpió este baño? Mi compadre Rafael. Dijo, mira, de ahora en adelante no quiero que nadie me toque un baño si no es él. Nadie me toque un baño de esto. Y cuando yo llego a la iglesia, que yo entré al baño de los hombres, de una vez la campana me sonó. Todos los siervos de Dios que ustedes tienen en sus Biblias, que Dios lo ha usado, han estado allegándose al trabajo o trabajando de alguna forma. De alguna forma hubo una conexión. Aunque Gedeón decía que no, pues Gedeón era un siervo esforzado. Él decía que no, que él no iba a ser. Que él no era. Pues no, inmediatamente le dije, pastor, ¿puedo? Me dijo, seguro que sí, seguro que sí. Entonces,
Un día, ya después que se fueron todos, estaba limpiando y con mucha discreción y respeto entré al de las damas y me di cuenta que también necesitaba trabajo. Mi esposa me dijo, yo te iba a decir que los lunes que vayamos los dos para yo ayudarte con el de las damas. Así le hicimos, íbamos los lunes. Pero dije, ya que es lunes, ¿por qué no pido la llave? O sea, ¿por qué al tener la llave no abrimos la oración? Quiero decirle que ahí comenzó el ministerio de este caballero. No fue un estadio de béisbol. No fue predicando. No. Fue especialista en limpiar los baños. Y mi esposa me lo recuerda, me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú eres especialista en limpiar los baños? Ya ustedes saben lo que les quiero decir. Pero tenemos que estar dispuestos para trabajar. Para trabajar para el Señor. Entonces, cuando yo más me parezco al Señor es cuando estoy sirviendo. Paz de Cristo. Es cuando estoy sirviendo. Y voy a usar el testimonio de una hermana para la introducción de lo que es el trabajo de la obra del Señor. Pero antes quiero ir con el apóstol Pablo. En el verso 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Yo digo que es fácil porque tenemos ahí el blanco. Podemos imitarlo. Y cuando fallamos, decir, Señor, mira, fallé en esto, ayúdame en esto. Porque es fácil seguir los pasos de Jesús. No es un misterio. No es un misterio. Estamos viendo su carácter. Entonces, por encima de todas las cosas, nunca se deje dañar por lo que está alrededor. Enfóquese en el Señor. Enfóquese en el Señor. Y usted va a poderlo seguir a Él más claro. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Hijo no puede hacer nada por sí solo si el Padre no le autoriza. Entonces, miren, yo pudiera darle miles de testimonios de cosas que me han pasado. Y lo primero que preguntan la gente, ¿y usted no hizo nada? Es que yo no tengo que hacer nada. Yo tengo respaldo de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Yo lo que tengo es que pedirle al Señor cada día que me ayude a ser su siervo. Que me ayude a amarlo más. Servirle mejor cada día. Entonces, esta es la bendición, la actitud del Señor. Lo tenemos frente a frente para seguirlo. El apóstol en este mismo libro, con esta iglesia, él le dijo que él no iba a mirar para atrás, que él no iba a retroceder, que él se iba a mantener en el blanco, Jesucristo. Yo le garantizo a usted que si usted se enfoca en Jesucristo, le va a ir bien. No estoy diciendo que no va a tener prueba. No estoy diciendo que no va a tener problema. Ahí es donde van a surgir los problemas. Pero usted tiene que mantenerse. Entonces el Señor le va a ayudar a usted a remontarse sobre los problemas. Entonces, el que se meta con usted se está metiendo con Dios. Por eso Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es actuar contra mí y contra mi pueblo. Usted se debe de considerar miembro del reino. Aunque usted venda frutas en la esquina o venda caña o en el mercado, lo que sea, eso es su trabajo. Ese es su medio de obtener su forma de vivir económicamente. Pero al fin del día y al principio del día y durante el día dice que usted es hija, es hijo de Dios. Amén. Thank you, Jesus. Pablo ha sufrido mucho en los diez años que transcurrieron desde que él fundó la iglesia de Filipos. Recibió azotes, cárcel, naufragios, hostilidad por parte de competidores celosos. En la iglesia usted se puede topar con un competidor, alguien que le tenga celo de lo que Dios está haciendo con usted.
Recuérdese que somos humanos aún. Y que el que se deje usar del diablo, el diablo va a celebrar esa fiesta. Porque es un honor para el diablo usar a un hijo de Dios en contra de Dios. Un pleito entre hermanos. Mire, el diablo está. Yo no sé cómo usted le dice el 24 en México o en Honduras. Nosotros le decimos el 24 Nochebuena. Paz de Cristo. Para los demonios es una Nochebuena que uno de nosotros se deje usar por ellos. Enemistades y esto y todas esas cosas, hermanos, no permita eso. Miren, necesitamos comprometernos con Dios. Es fácil decir por qué la iglesia no crece. Oh, usted puede sacar, tiene una composición tremenda, pero ¿qué voy a hacer yo por mi iglesia, por el reino? ¿Qué voy a hacer yo para que las cosas cambien? Muchas veces debe haberse preguntado posiblemente el apóstol, ¿valdrá la pena tanto dolor y sufrimiento? Así estamos aquellos que en ocasiones nos viene la falta de fe. Estamos en medio del fuego, en medio del sufrimiento, en medio de los desprecios y decimos, Señor, pero Señor, tú no me dijiste esto. Digo, mi compatriota, ella dijo que nadie le dijo. Nadie le dijo que el trayecto, el tiempo de su sueño, de lo que Dios le había dado. O sea, ella no se percataba de lo que iba a padecer. Ahora, con Pablo, Dios fue claro y Dios le dijo a Ananías, ve, ora por él y me lo bautiza. Porque yo le voy a demostrar a él que tanto le es a él necesario sufrir. ¿Por qué? Por mi nombre. Hermano, mire, nosotros que nos ha ido bien, nos ha ido más que bien. ¿Qué le dijimos a usted cuando dimos los estudios? Mira, tu vida va a cambiar. Tú no vas a ser el mismo. Tu casa no va a ser la misma. Tus hijos, tu esposo, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. A mí me gusta, mi amor, vamos para allá porque esto está encendido, esto está bueno. ¿Ah? ¿Qué dijo Giovanni? Esto está encendido. ¿Ah? Pero que a uno de nosotros nos dijera el Señor, mira, ven para acá, mamá. Mira, bella, ven acá, ven. La bella de la iglesia que visita. Está visitando. Y el Señor le dice, mira, a ti te voy a demostrar qué tanto te toca padecer a mí por mi nombre. ¿Qué usted haría? Yo creo que estuviera por allá por Ordeza corriendo por el 20. Rumbo a Juárez allá al paso. Anthony, New Mexico. ¡Woo! Donde el Señor, tuviéramos como Jonás. I am getting a late look. Mientras escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. Pablo no está con un tecito ahí y un fueguito ahí en los pies calentándoselo. Pablo está en la cárcel con 10,500 soldados cuidándolo, 300 cadenas. Pero al que él le servía, él sabe que esa cadena no iban a interrumpir su ciudadanía del cielo. Ay, los hijos de Dios alaben a Dios. ¡Woo! Encadenado por causa de Cristo. Y nosotros a veces en Cristo libres vamos a encadenarnos al mundo. Recibe la palabra. Recíbela, no te me duermas. Recibe la palabra. Dígale ahí a su vecina, no te me duermas. I got a lot of homework today, Pastor. Pero cada vez que piensa en Filipos, siente que su ánimo mejora. Es lo que sucede, hermanos, con nosotros. A veces nos desanimamos los pastores y nos sentimos tristes y solos. Pero cuando nos acordamos de la iglesia que pastoreamos, se enciende una llama nuevamente. Digo, se enciende una llama nuevamente. En el capítulo 1 y el verso 13, la palabra dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado, ¿por causa de quién?
No, usted no está encadenado por un chisme. Usted no está encadenado porque que dijeron y que no dijeron. No, señor. Ahí no entra, hermano, ni una mosca en su vida. Ni una mosca, porque usted está enfocado. Este año para mí ha sido muchas turbulencias. Yo no pensé que podía atravesar cosas. Nunca, ya había pasado por todo lo que iba a pasar. Pero Dios me ha sorprendido. Porque yo quiero, no porque Él quiere. Yo me he sorprendido con su plan. Porque uno a veces figura su propio plan. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como me dijo el papá de Geraldo, gloria a Dios, aleluya, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta esto, me dijo. Ahí le tengo su café dominicano para irme a tomar con él. Es el problema, hermano Noé, que uno se figura, comienza a soñar a veces. Pero yo creo que mis emociones han sido más, no quiero decir vulnerables, pero quiero decir más turbulencias que en ningún otro tiempo. Por diferentes áreas de la vida. Amén. Si alguien le hubiera preguntado a Pablo, dime, ¿qué es lo que te mantiene en movimiento cuando tienes tantos problemas? Ustedes a veces me dicen, pastor, yo sé que tiene muchos problemas, no le quiero traer otro. Pero Dios me puso de pastor. Entonces no hay excusas. No hay excusas, porque Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Y en nuestra debilidad, de ustedes y las mías, Dios hace todo lo necesario para que podamos operar como hijos de Él y ser responsables en nuestro ministerio. Aún el pastor mismo, Dios lo tiene que impulsar cada día, porque Él tiene que sacar al pueblo adelante con la ayuda de Dios. Si puede alabarlo, alábale. El apóstol quizás habría respondido con las palabras de este capítulo en Filipenses capítulo 2. Pablo aquí revela la fuente de su irreprimible energía. Una fuente que no ahoga la energía de su vida. Tenemos que recordarnos que Dios es el que nos energiza. Que Dios es el que nos da las fuerzas. Y que cuando nos encontramos cansados, es ok. No nos debemos de preocuparnos tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está vigilando. Y Dios sabe cuándo es el momento de dar una inyección de fortaleza. Él está al tanto. Él no está desapercibido de lo que estamos viviendo. Él está al tanto. Cuando usted llore en su rodilla, dígale, Padre, yo sé que tú estás al tanto. Y si yo aún estoy pasando por esto, es porque tú me tienes aquí. Porque yo no me metí aquí. Dele alabanza al que todo lo puede. Amen. Thank you, Jesus. Ante todo, Él da el ejemplo de Jesús. En un párrafo que parece un himno, se maravilla porque Jesús dejara toda la gloria del cielo para adoptar la forma de un hombre, y no de cualquier clase de hombre, sino de sirviente. Miren, Jesús tomó un lugar de sirviente. Es una honra para nosotros poder trabajar en la obra de Dios. Es una honra, hermanos. Es una honra. Es glorioso poder trabajar para Dios. Privilegiados, porque es para Dios, no es para los hombres. Sea el nombre de Dios alabado. Amén. Si no, tomó un cuerpo de sirviente.
de alguien que entrega su vida por los demás. Pablo entonces adopta ese mismo patrón. Debemos de vivir como él vivió, que él adoptó un patrón humano, se humanó para servirnos a nosotros, para ir a la cruz y con él mismo derramar su sangre y liberarnos de las manos del diablo. Alguien alabe a Dios. Amen. Thank you, Jesus. Una pregunta: ¿cómo puede uno considerar a los demás como superiores a uno mismo sin perder su autoestima? Porque es como comienza este capítulo, habla de que si en nosotros hay esto y esto y esto, que nos comportemos tomando a cada quien como nuestros propios superiores. O sea, de respeto, porque usted respeta, usted hace la obra de Dios sin esperar que a usted le traten igual, sino lo que hizo Cristo. Cristo se entregó sin condición, incondicionalmente se entregó. Sea el nombre de Dios alabado. Amen. Thank you, Jesus. Quería hablar un poco de este testimonio, pero le voy a decir un poco del testimonio de esta hermana. Ella dice que ella estaba en el coro, que estaba en diferentes áreas de ministerios, donde dice que diariamente ella estaba enfrente, en fotos. Algunos de ustedes quizás no han salido ni una de las fotos de Facebook. Es posible. Entonces, pero ¿sabe qué? No me han llamado a junta para preguntarme que por qué usted no está ahí. Especialmente cuando usted usó aquel vestido tan bonito. Bueno, hable conmigo para yo hablar por usted, porque a mí me gustan mucho los colores. Color people. Pero dice ella que los domingos, ellos tenían culto los sábados y los domingos también. Y dice que se estaban moviendo a otro edificio, que era una escuela, porque ya habían crecido y los domingos no estaban teniendo culto en la mañana, sino en la noche. Y los que iban a trabajar el domingo en la mañana a aquella escuela para transformarla en una iglesia, eso no iban a la iglesia el domingo, sino el sábado. Porque tenía mucha influencia. Escribía en el de Facebook. Por donde quiera estaba la foto de ella. Y dice que realizó algo. Dice que una mañana sonó la alarma. Una mañana sonó su alarma. Y dice que no se quería levantar. No me quería levantar. Cuando yo, cada domingo, cuando yo, el culto era el domingo, yo cantaba. Porque hay cantantes que tienen el don en la iglesia, tienen ese don. Tienen, son atractivos, tienen esa unción, tienen ese imán. Pero tenemos que recordarnos que para la gloria de Dios. Entonces dice que se dio cuenta que se había acostumbrado más no viene, este no es el momento para esto, paz de Cristo. So dice que se dio cuenta que estaba acostumbrándose a la pantalla. Se dio cuenta porque ella, dice que ella se tiraba de la cama, hermanos, y caía allá en el baño. Paz de Cristo. Aún cuando está frío. Hemos visto muchos líderes que le ha pasado eso. Que no han sabido servir detrás de las cortinas. Que si no son, miren, el daño más grande a esta iglesia se lo hizo una pareja a la iglesia porque nunca se le llamó a ellos a testificar de un problema.
el daño más grande que le han causado a la iglesia del Señor. La gente tiene hambre a veces. Unos tienen miedo de las cámaras y otros amamos las cámaras. En eso, ok, no hay problema con eso. Mientras lo hagamos para Dios, está más que bien. Entonces, dice que logró examinarse y logró reconocer su pecado espiritual, de que ya no era la mujer aquella agradecida por lo que Dios había hecho, sino por lo que ella estaba haciendo ahora. Alguien alabe al Señor, alguien alábelo. Esto merece que demos la gloria al Señor. Y nos podemos encontrar así, hermano, hombres peleándose porque no lo ordenan y porque ordenaron a fulano y a mí no. No, que le voy a decir al pastor esto y lo otro. Están en la chuleta. Porque sin esa licencia se le puede servir a Dios. Algunos buscando y yo huyendo porque me querían matar ahí en Oregon, Washington. Porque era un moreno caribeño. Y si, mire, ¿qué hubiera pasado con usted si lo persiguieran nada más porque quien usted es? ¿Tuviera en la iglesia? Buscándote para destruirte. Claramente con testigos falsos pagados. Y yo veo a algunos que no. Que yo, usted arrepiéntase y sírvale a Dios. No esté buscando cosas de los hombres. El que tiene llamado de Dios, nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Yo se lo digo eso. Yo se lo digo, se lo garantizo. Pero cuando hay tanto amor por la vitilla, hay problemas. Dice la hermana que se dio cuenta que había una iniquidad en su vida. Que recapacitó. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dice ella que ahí en el lunchroom, en el salón, en la cocina de la escuela, que ahora la estaban transformando en iglesia, dice que estaba ya pintando, dice, mira, y aquí no hay nadie mirándome, ni dándome aplausos. Yo me recuerdo del scout de Boston Red Sox, cuando fue a la casa de nosotros. Mire, hermano, Dios usa al que usted quiera que use. Olvídese, Dios siempre va a hablar. Lo que pasa es que yo no quise, yo tenía miedo porque estaba muy joven el muchacho. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Porque esto hay que ser, tiene que ser manejado con la unción. Y si él no tiene la unción cuando llegue todo eso, hay problema. Le dijo, mira, Rafael, te voy a decir algo. Quiero decirte que cuando yo te filme, tú no vas a tener fanático aplaudiendo por ti. En tu high school tú tienes más de 1,000 personas ahí. Rafael, Rafael, che. Allí dice, no hay nadie. Porque está caliente, está húmedo ahí en Sarasota, en la Florida. Y nadie va a ir a ver muchachitos aprendiendo a jugar. Y de ahí es que salen las estrellas. Le digo, ahí no va a haber aplauso porque no quiero que te me deprima después. Fíjese a dónde. Fíjese dónde. Le dijo el gerente de los Diamondbacks de Arizona, le preguntaron los periodistas, ¿qué tú dices este muchacho? ¿Qué estrella tan grande? Dice, tengo un temor. ¿Cuál temor? En la high school nunca se lastimó, en el colegio tampoco, en las menores tampoco, ni aquí tampoco. Y tengo miedo cómo él va a reaccionar el día que se lastime. Porque eso viene, hermanos, es un deporte. Entonces, dice la hermana que se dio cuenta que ya no estaba haciéndolo para Dios. Pero esa pintura y el mover silla y sacar tornillos le ayudó a regresarse. Y dice que ahí a solas llegó el enemigo y comenzó a atacarla. ¿Dónde están las otras miembros del coro? Hermano, he visto mujeres desmayarse porque su esposo no salió de obispo. I'm serious. I am serious. Y quisiera decir más, pero este Facebook no me deja. Testimonios. O sea, testimonios. No es que vaya a ser algo malo. Hermano, Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que nosotros le sirvamos.
únase con nosotros a trabajar. No rechace el trabajo de Dios, porque ahí es cuando más nos parecemos al Señor. Mire, cuando usted se remanga ese vestido y se quita esos tacones, sálvese quien pueda. Porque esa mano con un brillo en la mano, mire de eso, olvídese. Amén. Amén. Usted sabe, se pone sus zapatos altos, sus tacones, para adorar a Dios. Pero usted también sabe quitárselo para hacer otras cosas. Los hombres, miren, que no entre esa infección a la iglesia, esa hambre de poder. Dios bendiga a los Sacher allá, ellos ahí están orando por el pastor, para que lo use el pastor grandemente aquí. Dios lo usa el pastor. Dios les pague, sigan orando por mí. Alguien diga gloria a Dios. ¡Woo! Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Thank you, Father. Toda la gloria sea para el Señor. Dice la hermana: supongo que no soy la única que lucha en ocasiones con servir en el anonimato. Muchos quieren ser visto más y los pastores queremos ser visto menos. ¿Cuándo en la historia dije que no se me inició y que esto y que yo ahí yo soy el que más trabajo? Eso, mire, córrale cuando alguien diga así, corra, porque es una bomba de tiempo. No debemos de sentirnos así. No se sienta así. Que hagan lo que quieran con usted. Usted sabe que usted está en la mano de Dios. Oiga, cuatro diáconos llegan sus 2 años. No se han ganado un alma, hermanos. Y juntan al pastor que lo tiene que ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? ¿Qué pongo ahí en la forma? ¿Cómo le pongo ahí? Porque yo necesito una forma para recomendarlo. Y ahí dice las almas que ustedes se deben de ganar. Y los ministerios que deben de llevar y no están llevando ni uno. Usted es lo que me está causando el problema en la iglesia. ¿Qué hicieron? Agarraron su maleta y se fueron. Creyendo que la iglesia se iba a destruir. Cuando en realidad estaban haciendo un favor a la iglesia. Es hambre de poder. En las convenciones yo los veo, hermanos, cómo andan ahí. Y de cuando no lo ponen, miren, están por ahí en una esquina. Ah, quería bugalú, tenga bugalú. Quería bailar en un solo pie, baile en un solo pie. Dice la hermana que se dio cuenta. Me di cuenta que no sabía servir cuando nadie me estaba viendo. Estaba acostumbrada a esto. Y cuando más uno se parece a Dios, cuando está trabajando en su obra. No cuando uno está chismeando. El que quiere ayudar a la obra sabe con quién ir para que se arreglen los problemas. Saben con quién ir. Sin tirarles, ¿cómo son esas que le ponen los zapatos? Tachuelas. Sin tirarle tachuela a los hermanos para poncharle los zapatos. Tan espiritual. Si fuera tan espiritual, no dijera esas cosas. A mí no me venga a decir, porque la obra del Señor necesita personas que estén dispuestos a sufrir. Que se diga lo que se diga de ellos. Y ellos van a estar como Pablo, desde una prisión, alabando a Dios. No se preocupe donde lo categoricen. No se preocupe lo que digan la prensa de las iglesias de usted. Sea el nombre de Dios alabado. Tenemos que tener cuidado al no confundir, pensando que el ministerio está más en el centro de atención. ¿Cómo enseñar un estudio bíblico? Sin embargo, las escrituras nos muestran claramente, a través del ejemplo de nuestro Salvador, cómo es el servicio puro. El verso lo dice en el capítulo 2, el verso 5 en adelante. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo que aferrar, a qué aferrarse. Por lo contrario, se rebajó. Yo veía a las niñas en la escuela peleándose y decía una, yo no me voy a rebajar contigo. O sea, no voy a bajar a ese nivel. Jesucristo bajó al nivel de nosotros. Se rebajó, hermanos. No se olvide de eso. Se rebajó, ¿sabes cómo? Voluntariamente. Ame a Dios. Ame a Dios, enfóquese en Dios. Active su vida en el reino. Conéctese con el cielo. Busque la obra de Dios. ¿Dónde puedo yo activar mi iglesia? Voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hizo nada por nosotros. Se hizo nada por nosotros. A mi esposa, mi niño, tenía mi niño como 2 años y algo, Champ, cuando yo, de repente estamos ahí en la iglesia y el pastor dice, brother Rafa, venga para acá, un viernes, párese ahí mi esposa, mi suegra y mi niño, y nos dijo, ¿usted cree que con sus diezmos la iglesia es todo lo logra todo con sus diezmos? ¿Cuáles diezmos? ¿Sabes lo que demuestra eso? Celo y envidia. Celo y envidia. O sea, la envidia, el celo, el diablo busca por dónde entrar para justificar su maldad. Y lo siento mucho por ellos, porque muchos de ellos se arrepienten y donde están a este momento es muy triste sus vidas. Pero ese era un plan, guerrera. Eso era un plan de sacarme de la iglesia para no ordenarme al ministerio. Oiga, eso era un plan. Miren, usaron todos los recursos, hermanos. Todos los recursos. Entonces, me dan el micrófono para que diga algo. ¿Sabe para qué? Para grabarme, que yo diga algo mal. Jesucristo no habló, hermanos. Jesucristo no se defendió. Es más, le voy a decir esto. No sé si yo le dije a ustedes cómo mi esposa se encontró con un marshal, un detective privado. ¿Sí les dije? Y ese señor comenzó a ir a la casa. Y un día miró un librito y dijo, ¿qué libro es ese? Leímos la Constitución. Y nos dijo, los veo tristes, ¿qué tienen? Y le dijimos lo que teníamos. Se llevó la Constitución. Vino a los 2 días y dijo, Dios te lo ha puesto en tus manos para que los haga pedazos, para que los deje en la calle. Yo te organizo con uno de los mejores abogados de este país que le quite hasta los calzoncillos. ¿Quieren hacerlo? Vamos a orar. Oramos. No, Dios dice que no, que Él se encarga de eso. Porque, hermano, Dios puede hacer juicio santo y nosotros no. Esa es la diferencia, que Dios juzga con completa justicia y yo no. Usted lo que quiere es que se vaya con el Señor, la persona, paz de Cristo. Y el Señor dice, Él va para allá, pero le voy a demostrar que tanto va a sufrir por mi nombre y por mi iglesia. Dele alabanza al Señor. Como dijo David, que me juzgue Dios. No, yo no voy a tocar a este hombre, es un siervo de Dios. Entonces Dios nos llama a entregarnos al servicio. Miren, quiero decirle algo. Hay personas que han estado obstaculizando la obra. Quizás, me refiero mundialmente, y quizás no realizan lo que están haciendo. Pero yo creo que es tiempo de nosotros ir con el Señor y decir, Señor, yo quiero trabajar para tu obra, no contra tu obra. Sea el nombre de Dios alabado. Si nuestro deseo es ser como Jesús, entonces Pablo nos dice aquí en Filipenses que servir como Jesús es menos llamativo de lo que pensamos. Porque es que todo el mundo quiere, no, es un micrófono,
Ya tengo 3 meses aquí limpiando los baños. Como nos dijo un diácono que llegó de California, ya yo he hecho todo eso, ya yo pasé todo eso de limpiar la iglesia. Usted no ha pasado ni el kinder todavía. Arrepiéntase. No, ya yo, cuando le presentaron en la lista, ¿y qué es esto? Yo, para limpiar la iglesia, todos los líderes limpian la iglesia. Ya yo hice todo eso. Si hubiera hecho, no lo hubiera dicho. Porque el que hace, no lo hace para decirlo, sino que Dios es el que reconoce y nos da la gloria y la bendición de Él. Dele alabanza al Señor. Lo quiero motivar a trabajar a mi lado en este año 2023. Servir como Jesús se parece más a llevarle la compra a nuestra madre tranquilamente, sin hacer bulla. Mira, mamá, lo que te traje, sin agarrar una bocina, le acabo de traer un mandado de mi mamá. Servir como Jesús es preparar una comida para aquellos que no tienen de comer. Servir como Jesús es cuidar de aquellos que nunca podrán pagarte el favor que hagas por ellos. Que nunca podrán. Nunca podrán. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Dios cambia esas situaciones porque Dios los bendice. Y sí te bendicen después, pero en tu mente está que nunca podrán. Porque el interés no está ahí, sino el servir como Jesús. Dele gloria al Señor. Dele alabanza, dele alabanza. Estos son los momentos en los cuales somos más semejante a nuestro Señor Jesús. En el trabajo, trabaje para la obra. Trabaje para la obra. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Yo quiero servir en mi comunidad. Yo quiero servir en mi iglesia. El Señor está tratando conmigo. Él está tratando conmigo, con mi corazón. Él conoce mi aflicción, decepciones y demás. Pero Él me dice, yo a ti te he enseñado bien. Le dije, Señor, y si nadie quiere, el Señor me miró así y me dijo, ¿ya te olvidó que tú puedes? ¿O no aprendiste tú aquí que era el que ponía el CD? ¿Qué CD ni qué CD? El cassette. You remember? Que teníamos un radio cassette ahí. Y ahí poníamos los coritos. Abría la puerta, construía los porch. Prendía los aires, apagaba los aires. Y ahora que tengo ayuda, ahí que está el asunto. Ahí es que está el asunto. Que ahora no puedo. ¿Cómo que no puede? Descarado, sí. Si yo te enseñé a hacer más que eso, ¿cómo que no puedes? Le dije, Señor, pero ¿y si no tenemos la ayuda? Me dijo, oh, de verdad. Wow, yo pensé que yo no me acordaba que te había traído aquí con 450 líderes y 8 praise team. Mira lo que he hecho con ustedes. Y mira bien lo que voy a seguir haciendo con ustedes. Pero yo quiero invitarlo a usted. El Señor me dice que lo invite, que se una conmigo a trabajar para la obra, a servirle al maestro, hermano. Yo no le garantizo a usted ministerio ni premio. Al contrario, usted que me va a sacar a cenar a mí. Oh, two fingers. Usted me va a sacar a cenar a mí. Cuando verdaderamente estoy sirviendo como Jesús, entonces estoy sirviendo a Jesús. Cuando elegimos hacer la obra oculta, la obra menos hermosa e invisible, cuando elegimos humillarnos y dar nuestro tiempo, esfuerzo y recursos a quienes más necesitan amor, es cuando somos como Jesús. Hay una de errores, hermanos, a veces
A veces tenemos unas angelitas que van del cielo y dicen: están descuidando a la hermana fulana. ¿Cómo que le están descuidando? Sí, porque ella necesita eso y eso. ¿Y a quién se lo enseñó Dios que necesita eso? A mí, pues entonces, ¿quién es que la está descuidando? Esas personas lo que están buscando atención. Pero aquí Dios les hace un llamado. Yo no estaba mentalmente ni espiritualmente en la condición para hacer un llamado como este, pero el Señor se cortó enfrente de mí. Me cortó enfrente y me dijo: hay personas, te vas a asombrar, las personas que quieren servirme y respaldar la iglesia que tú pastoreas. Por eso podemos decirle: Jesús, ayúdame a elegir el humillarme a mí mismo y vivir la vida reservada y desinteresada de un servidor, o sea, sin estar en el periódico de los siervos. Te lo pido en tu nombre poderoso. Únase conmigo a trabajar. Es triste cuando un líder lo dejan los líderes, pero es parte de la carrera. Lo vimos en la Biblia, lo vimos en varias ocasiones, pero Dios no paró de operar. Hace unos años atrás, quizás como 15 años, venía un hermano de Arlington, traía a su nietecito cada domingo. Su nietecito tenía como unos 12 años, no entendía ni hablaba el español, porque el hijo del hermano es, parece que segunda generación, el hijo en Estados Unidos, y ya el hijo no habla español. Pero el niño venía con su abuelito. Ese hombre, para cuando yo llamo al pianista, ya él estaba clavado orando. Si yo le digo quién es, si le recuerdo a usted, ustedes se van a recordar. Pero así como lo estoy diciendo, no se van a recordar. Y hace como 15 años. Y un día, él tenía como 2 años con nosotros ya. Y un día, me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: estoy para servirle. Nos sentamos y me dijo: pastor, ¿sabe por qué yo dejé mi iglesia en Arlington? La pastora tuvo como 10 años con cáncer, desahuciada en la casa. Dice: y en el proceso, el pastor dice, nos contó esto, que él terminó usando la heroína de ella para el dolor. Y esos medicamentos adictivos. Y que se encontraba dependiendo. Ve que cuando muere una persona, que muere en la casa de cáncer o de una enfermedad, todo eso se le entrega o lo tira uno o lo lleva a un lugar. Porque siempre queda. Con mi suegra lo vimos. Pero el pastor comenzó a usarlo. Y se hizo adicto. Yo le dije: entonces el pastor le contó todo esto a usted. Le dijo: sí. Y nos pidió un año de receso, de prueba para él, o lo que nosotros quisiéramos. Miren, hermanos, ¿sabe por qué no se hace más eso? Por los jueces de la iglesia, por los cortacabezas. Por eso es que la iglesia se encuentra a veces donde se encuentra. Porque los miembros dicen: ay, no, y si fulana se da cuenta. Nosotros somos los que hemos herido a la iglesia. Que la gente prefiere irse con Babalú, Bayeye, hablar allá y no parece en su iglesia. Dice: hermanos, quiero decir lo que me está pasando. Cuando pasó el caso con mi hijo, yo me paré aquí, delante de ustedes, y yo a ustedes le dije: miren, hermano, así, 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 así. Para cuando yo salí a mi carro, tenía 15 llamadas de California. Lo sentimos mucho, pastor, por lo que tu hijo hizo. Y le dije: hermano, guarden discreción. No tienen que esconderlo, pero por favor, no nos pongan en las cuatro esquinas. No lo hubiera dicho.
pero ese es mi hijo. Y óigase, yo doy mi vida por mis hijos. Hermanos, ese día cuando terminamos, los músicos subieron a cantar y cayó una presencia de Dios. Miren, hermanos, yo estaba ahí y me agarró un hermano, me abrazó y me dijo: hermano, me dijo, yo puedo sentir tu dolor. Yo puedo sentir tu dolor. Me decía el hermano, y su esposa fue la que organizó 16 familias para salirse de aquí. Su esposa. Miren, un hogar donde puede reinar el diablo y Cristo a la misma vez. Ella. Y ese hombre me abrazaba. Yo creo que él estaba sintiendo más que yo lo que yo estaba sintiendo. Porque él me decía: yo puedo sentir tu dolor. Yo le dije a aquel hermano que me dijo de su pastor, le dije: mire, haga una cita con él, vaya y pídale perdón y perdónelo y vaya a ayudarlo. ¿Qué más podemos pedir de un siervo? ¿Qué más podemos pedirle? ¿Qué más? Se para enfrente y te dice que se hizo adicto. ¿Qué más podemos pedirle que haga? Hermanos, yo los invito a este camino a servir como Jesús. Yo los invito, aunque a usted no reciba amor, que usted dé amor. Usted no está para que le den, usted tiene más que dar. Right? Quiero a aquellos que no están trabajando en la obra. El diablo me quiso intimidar. Cuando me puso Dios en mi corazón, que dijera a ustedes que vengan los miércoles, tengan todos los miércoles, para que podamos seguir las series de predicaciones. Y yo le dije, el Señor me puso en el corazón. Y el Señor me dijo: pero recuérdate de algo. Acuérdate que a Jeremías le dijeron que no. Y a Isaías, y etcétera, etcétera. No quiero que te venga a decepcionar ahora y que te quiera tirar del puente. Porque ay, ya, Dios no está conmigo. Dios no nos abandona. Para que nosotros ponemos la vista en personas y no en Dios. Y por eso lo decepcionado. Esta sierva va a ser algo glorioso. Y la sierva dice: no voy. No me vista porque no voy. Pero yo creo que todavía hay siervas y siervos de Dios. No sienta presión. Pero mire, es aquí. No es la bonita voz. No es la bonita voz. No es el teclado. No, es aquí. Cuando yo más me parezco a él. No es la voz. Es ya lo que ustedes tomaron. O sea, el trabajo. Y con el trabajo, la bendición, las voces, etcétera, etcétera. Pero es aquí donde más nos parecemos al Señor. Y algunos creen que se parece más al Señor tirando estas profecías falsas. ¿Quieres reconocimiento? Déjame decirte hoy quién están en pecado en mi iglesia. Usted mismo. No me tiene que decir, pues lo estoy viendo. Es un homicida, ¿no? Glorifique a Dios. Pues, ¿qué más quiere? Ahí está un homicida. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y andamos comprando los periódicos para ver los homicidas, si usted mismo es uno. Guarde su dinero y arrepiéntase. Y entréguese al Señor. Y ayude a su pastor a trabajar en la obra del Señor.
A mí no me venga con cuentos de que de profecías. Porque las profecías son para edificación. No para vergüenza ni destrucción. Es ahí donde más te vas a parecer a Jesús. En esta iglesia hay trabajo para todos. Y no se intimide. Si usted no está bautizado, si usted no está bautizado o bautizada, no se intimide de los profetas falsos. En la iglesia hasta los que no se han bautizado trabajan. Oiga, el que está agradecido, esté o no esté bautizado, él quiere hacer algo. ¿Cuánto quisieran unirse conmigo a trabajar? Que no están activos en la obra. No lo hagan por mí. No lo hagan por mí. Pues yo no estoy aquí para... Alguien levantó su mano por allá. Mira, ya alguien levantó. Ven para acá. Pásale. No pase usted por mí. No, por favor. Porque el Espíritu Santo lo va a rechazar. No pase usted por mí. No, a mí no me tenga pena. A mí no me tenga lástima. ¡Woo! El Dios que yo le sirvo nunca ha perdido una batalla. Aquí hay dos. Y al rato, ya saben. No venga por mí. Y en este llamado no voy a rogarle. Ya aquí se acabó el llamado. Véngase para acá. Véngase para acá. No me llame que yo sentí, pero que right there. Ahí es cuando más me parezco a Jesús. Ay, que fulano va a renunciar. El diablo renunció también. ¿Se acabó el reino? No. Mira, nada más hay tres disponibles. Disponible, tres. Es mejor que 10 no disponibles. Si el Espíritu Santo le toca. Yo vi lo que Dios hizo con usted el miércoles. Y yo miro que en su rostro hay gratitud. Yo sé que usted le agradece a Dios lo que hizo. ¿Habrá alguien más? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.